Casas de venta. Tenemos casas de venta. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy realtor. Yo llevo casi 14 años trabajando como realtor. Y también trabajé en ventas casi 15 años. Yo soy ingeniero y vendo casas en la Florida. Estamos vendiendo casas en la Florida. Especialmente en el Southwest de la Florida. Pero también vendemos casas en Tampa, en Orlando, en Miami, en West Palm Beach, en Fort Lauderdale. O sea, están porlando hacia abajo. Tenemos las casas de venta. Este es el mejor momento para comprar casa antes de que Trump suba a la presidencia, ya que los intereses están muy bajitos. Llevan casi 10 años con los casi que cero interés. El banco está prestando al 4,5% al año, que es un interés supremamente bajito. Una casa de $100,000 queda pagando $500 de mortgage. Una casa de $200,000 queda pagando $1,000 de mortgage, más tarde más seguro. O sea, es un interés muy, muy barato. Casi que nadie en Estados Unidos había tenido un interés tan barato como el que existe en este momento. Toda persona puede calificar. ¿Qué necesita para un préstamo? Necesita uno muy sencillo. Primero, llevar 2 años trabajando. Segundo, en la misma empresa o en otra empresa. Segundo, ser ciudadano residente. Ahora, si no es ciudadano residente, también le podemos conseguir un préstamo con un préstamo privado, también con un banco, dando un 35, un 40% del valor de la casa. ¿Qué también necesita? Necesita por ahí un 6, un 7%. O sea, para una casa de 100 necesita 7 mil, para una casa de 200 necesita 14 mil para los gastos de cierre, para la inspección, para los seguros, para los taxes, para todo eso. ¿Qué me necesita? Necesita haber declarado taxes por 2 años, mínimo 2 años. Necesita 2 años de taxes. Haber declarado 2 años de taxes. ¿Qué más necesita? Necesita tener más o menos más de 620 en el score de crédito. Si tiene menos de 620 en el score de crédito, siquiera decir 580 hacia arriba, nosotros podemos ayudarle a subirle en 1, 2 o 3 meses para que le suba el crédito hasta 610, 620. Con esas condiciones, con esas mínimas condiciones, usted puede comprar una casa y pagar casi lo mismo que está rentando. O sea, usted queda con un mortgage pagando casi lo mismo que está en renta. Por eso es mejor comprar que rentar, porque está pagando su casa, la casa de su sueño, la casa de su familia. No tiene que pagarle a nadie, la casa se le está valorizando. La valorización de una casa al año en esta zona puede dar $20,000 o $25,000 al año de valorización. Que usted lo está ganando. Casi que usted da un paga un mortgage y con la valorización de la casa y con la valorización de la casa y con la renta, casi que usted paga un mortgage y el gobierno le da otro mortgage. Usted paga 1,000 y usted se está ahorrando la casa $2,000. O sea, la casa se valoriza $2,000 mensuales. Que son casi que 3. Usted paga 1 y 2 entre la valorización, se la gana de a otros $1,000, un poquito más de $1,000. Por eso, si usted quiere comprar, usted quiere vender una casa, usted quiere rentar una casa, llámenos, que con mucho gusto la atendemos en su idioma, entendemos sus necesidades. Tener mal crédito no es un problema, el problema es no arreglarlo, ese sí es un problema, no arreglar el mal crédito. Todos los males créditos se pueden arreglar. Yo tenía un crédito súper malo y por ahí en 8 meses lo arreglé, haciendo unas cosas básicas, pagando todas las tarjetas a tiempo, no cogiendo más tarjetas. Después empezaba a poner una tarjeta en cero, una por una, empezaba a poner en cero, hasta que puse todas las tarjetas en cero y sostenerme ahí. Si me gastaba, lo pagaba, si me gastaba, lo pagaba. Y así el crédito le sube impresionantemente sin tener que hacer nada más. Y mirando qué problemas tiene el crédito y tratar de llamar y decir que eso, usted no debe eso, o sea, tratar de hacer un complaint sobre todas las deudas que usted tiene.
Bueno, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017. Muchas gracias, estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para conseguir la casa de sus sueños. El 95% de los hispanos que tienen más de 2 años en Estados Unidos pueden comprar casa. ¿Por qué no la compran? Porque no conocen, porque no saben, porque no tiene quien les ayude. Compre su casita. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Muchas gracias. Chao.